Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Dios que en Cristo nos invita a ser misericordiosos, como Él lo es siempre con nosotros, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús fue al Monte de los Olivos, al amanecer volvió al templo y todo el pueblo acudía a Él. Entonces se sentó y comenzó a enseñarles. Los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer que había sido sorprendida en adulterio y poniéndola en medio de todos, dijeron a Jesús, «Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés en la ley nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. ¿Y tú qué dices?» Decían esto para ponerlo a prueba a fin de poder acusarlo. Pero Jesús, inclinándose, comenzó a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían, se enderezó y les dijo, «Aquel de ustedes que no tenga pecado, que arroje la primera piedra». E inclinándose nuevamente, siguió escribiendo en el suelo. Al oír estas palabras, todos se retiraron, uno tras otro, comenzando por los más ancianos. Jesús quedó solo con la mujer que permanecía allí e incorporándose le preguntó, «Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Nadie te ha condenado?» Ella le respondió, «Nadie, Señor». «Yo tampoco te condeno», le dijo Jesús. «Vete, no peques más en adelante». ¿Quién tiene derecho a condenar a otro si tenemos nuestras propias faltas que reconocer? Quien esté libre de pecado, que arroje la primera piedra, ha llegado a ser casi una frase cliché en el lenguaje habitual que ocupamos. Reconocer las propias faltas y recordar con cuánta ternura y caridad Dios nos ha perdonado y nos ha ofrecido una nueva oportunidad, animándonos y diciéndonos, vete, no te condeno, pero en adelante no vuelvas a pecar, o al menos procura no volver a pecar. Es la invitación frecuente que escuchamos en el sacramento de la confesión. Por eso, quien reconoce que es un pecador, quien admite su fragilidad, nunca va a ser tan duro en juzgar y condenar a otro que también es pecador. Reconociendo las faltas, dice que se retiraron de aquella escena de condenación todos, pero comenzando por los más ancianos. No porque fueran más pecadores, sino probablemente porque eran más conscientes de los muchos hierros que habían cometido durante su vida. Pidámosle al Señor en esta cuaresma crecer en esa sabiduría y humildad para, reconociendo nuestras faltas, ser con los demás misericordiosos como el propio Dios lo es y lo seguirá siendo con cada uno de nosotros. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Mas, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.